El congresista de la República, Miguel Ángel Elías Ábalos, expuso ante la Comisión Agraria sobre las denuncias que circulan en las redes sociales por el expendio de arroz sintético, solicitando por ello información a Digesa y Nacal y al Ministerio de Agricultura, así como a la Asociación de Productores de Arroz. Presidenta, en las redes sociales, no sé si esto será verdadero o falso, pero de todas maneras causa cierta preocupación de un arroz sintético, de un arroz de plástico. Se ha visto en esos informes en el Facebook de sitios en Puno, donde se ha detectado, como reitero, no sé si será verdad o mentira lo que está circulando en las redes, pero sería importante, señora presidenta, preguntar a INACAL, también a Digesa, sobre la inocuidad del arroz importado y si este arroz proviene de China. También sería importante preguntar a la Asociación de Productores de Arroz si tiene conocimiento sobre este tema y obviamente al Ministerio de Agricultura. Muchas gracias, señora presidenta. En otro momento de su alocución, manifestó su apoyo al proyecto de ley 480 que propone modificar el artículo 11 de la ley 29.064, la ley del relanzamiento del Banco Agropecuario, en favor de los pequeños y medianos agricultores que necesitan préstamos con bajos intereses acorde con su realidad. De que el agro, el pequeño agro, retome el camino que tuvo en décadas pasadas y en la actualidad ningún agricultor, pequeño agricultor, sea los que siembran café o algodón, no pueden tener crédito mediante Agrobanco porque efectivamente está quebrado. Le hemos pedido varias oportunidades que los fondos que no utilice el Ministro de Agricultura, que son más de 300 millones de soles, pase a Agrobanco, pero el MEF o la Premier no quieren acceder a este pedido, que es tan importante porque necesitan comprar semillas, insecticidas, etc. Por otro lado, señora presidenta, quiero hacer una observación de forma, no de fondo, en el artículo 11, recibí depósitos a la vista, recibí depósitos, eso está de más, hay que quitar esta partecita que dice recibir depósitos. El resto está bien, muchas gracias. Gracias, congresista Miguel Ángel. A su vez, el legislador se pronunció ante la problemática de la leche en polvo importado de Francia, cuyo lote ha sido retirado del mercado por la presunta contaminación con la bacteria Salmonella. Asimismo, solicitó la intervención de INACAL y Digesa. Caramayo, gracias, presidenta. Sí, este tema es muy importante y aquí, a esta comisión, debemos citar a los entes reguladores. Hay que invitar aquí a INACAL, para ver si hay una empresa acreditada por ellos para que puedan inspeccionar todas las importaciones que llegan al Perú. Y también a Digesa, señora presidenta, cuando pasó el tema de la leche pura vida, bueno, lo que se llamaba leche pura vida, yo le pregunté a la representante de Digesa si ellos verificaban la contraetiqueta, la tabla de valores nutricionales, y me dijeron de que no, de que eso lo ponía la empresa Gloria. Entonces, hay que saber si en la actualidad ya han modificado esa situación o continúan en lo mismo. Gracias, congresista Ramón.